Estados Unidos registró el martes su récord de casos de nuevos de COVID en 24 horas con 100 mil infecciones, un día después de las elecciones presidenciales en el país, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins. 100 mil infecciones en una sola jornada. Esto lo que implica para los hospitales. Es tremendo. El calendario para la entrega de la vacuna del COVID-19 elaborada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca se retrasó. Y esto hace que la Gran Bretaña solamente va a recibir 4 millones de dosis para este año, según Kate Brigham, que es director del programa de adquisición de vacunas del Reino Unido. The projections that were made in good faith at the time to get to 30 million doses in September was assuming that absolutely everything would work and that there were no hiccups at all. We'll be starting with low numbers of doses, by which I do mean millions of doses, but not tens of millions of doses initially, and then that will then ramp up so that we will end up with the 100 million doses that we've secured from AZ in the first half of next year. De las proyecciones que se hicieron al principio y con muy buena fe, les puedo decir que 30 millones de dosis para septiembre se estaban asumiendo, que eran absolutamente todo lo que teníamos que hacer para evitar el que nos diera algo de hipo de la espera, ¿no? Y estaremos esperando con números bajos de dosis, pues hasta el momento, y digo millones de dosis menos, no decenas de millones más, porque hay dosis que inicialmente hasta este momento no podrán ser suministradas de los 100 millones que esperábamos de AstraZeneca. La organización, estos laboratorios están tratando de hacer todo para cumplir con los números, pero estos no van a dar al principio. El Parlamento del Reino Unido aprobó el plan del primer ministro Boris Johnson de confinar a Inglaterra durante un mes con el propósito de evitar que la pandemia por COVID se salga de control y desborde a los servicios sanitarios británicos. Boris Johnson insiste en que el segundo confinamiento se terminará legalmente el 2 de diciembre, pese al temor de que pudiera ser prolongado. So whatever we do from the 2nd of December will require a fresh mandate and a fresh vote from this House. None of us came into politics to tell people once again to shutter their shops, to furlough their staff or stay away from their friends and family. And I... Dice, por lo mismo estamos decidiendo que todo esto se dé hasta el 2 de diciembre y se requerirá con esto un mandato fresco de esta casa para que así sea. Ninguno de nosotros llegamos a la política para decirle a la gente que una vez más que tiene que cerrar sus tiendas o mandar a su staff a sus casas o quedarse fuera de sus amigos y de sus familias, pero sí tenemos que admitir que hoy el coronavirus nos obliga a tomar decisiones drásticas. Italia entra hoy en una nueva fase de la lucha en contra del coronavirus con la imposición en todo el territorio de un toque de queda nocturno desde las 22 horas, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, y la división del territorio en tres tipos de zonas en función del riesgo de contagio, a la que irán aparejadas diversas restricciones. El primer ministro Giuseppe Conte firmó el nuevo decreto que estará en vigor hasta el 3 de diciembre. Fíjense, 2 de diciembre Inglaterra, 3 de diciembre Italia. Alemania, además yo no sé, pues va a haber más frío, ¿no? Y a menos de que estén pensando otra cosa que yo aquí no veo. Alemania registró 19.990 casos por COVID en las últimas 24 horas, un nuevo máximo de contagios en un día. Con esta cifra, el número de casos activos asciende a alrededor de 195.000, según datos del Instituto Robert Koch de Virología, actualizados a la medianoche anoche. Dinamarca planea sacrificar a toda su población de bisones luego de detectar en estos animales una mutación de SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19, que puede transmitirse incluso a seres humanos.